el Ejecutivo, que hemos ido avanzando en limpiarlo, en purificarlo, pero nos ha costado y lleva tiempo. Cuando iniciamos dije que habíamos heredado un elefante, con todo respeto a los elefantes, echado, reumático, mañoso, que había que ponerlo de pie, ¿sí?, y que empezara a caminar y ayudarlo, empujarlo entre todos para que se caminara. Bueno, ya está caminando, pero ¿cómo nos costó? Y no camina rápido, camina todavía despacio. Las cosas en Palacio caminan despacio. Quisiera yo más y más y más. Por eso estoy viendo personalmente todo, supervisando todo, porque hay esa vieja, ¿no?, costumbre burocrática y corrupta, porque la ineficiencia también es corrupción. Entonces hay que estar empujando, empujando, pero no cansarse. Y hay que seguir limpiando. En todo. Hay que seguir convenciendo de que en vez de el escritorio, el territorio, que se trasciendan cuando se hacen cosas buenas en beneficio del pueblo. Que se emocionen, que se apasionen, que se entreguen al servicio público. Que sean verdaderos, auténticos servidores públicos.